estamos, muy buenas noches, bienvenidos a La Caja. Ya estamos por arrancar, por favor. ¿Qué programa el día de hoy, querida Fabi? A ver, que baile le metí. ¿Qué es lo que es eso? Está ilustrando el piso. Yo puedo ponerle onda. Pero esa es la onda que puedo poner. Hasta ahí llego con la onda. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Qué lindo jueves hoy. Como siempre, jueves de TV, vamos a hurgar un poco en el pasado. No, es la necesita colar con el onda, 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 pam, pam, ah, ah, ah. Bueno. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Qué tiene para decir sobre el programa de hoy? Ah, perdón, pensé que sobre la onda. No, 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 porque... Sobre el programa de hoy. Ah, el programa de hoy. Bueno. ¿Se acuerda la caja? Estamos al aire, esto es el futuro. Perfecto, perfecto. Le digo una cosa, hoy está muy bonita, ¿eh? Muy bonita, la verdad. Gracias. Perdón, ¿es una pollerita? Es un... Es una pollerita, no sé cómo sería, onda cargo, ¿verdad? Cargo. Ahí está, cargo, ahí está. Cargo sería, con un corset. Ahí está, muchas gracias, que me está pasando lo que tengo puesto. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué dice la gente de lo que postramos desde muy temprano? Por favor, bueno, veamos, adelante. Obviamente, todos queriendo saber de quién se trata hoy la invitada. Y tiramos estas pistas en nuestras redes sociales. Adivina quién es nuestra invitada, diva. Maya Blanca. Maya Blanca. Ah, ya sé por qué. Ya sí, cerró porteño. Ya está. A ver. Ya sé. Me voy a tirar. Atender lo que vas a decir, por favor. No sé. Hoy vamos a hacer todos cerritas en piso, entonces. Me encanta. Ah, ya sé quién es. Ah, ¿quién es? Atendé, que no te vas a decir. Nos queríamos muchísimo entre los compañeros. Seguramente. Van a contar, me imagino, cómo se querían. Todas las historias. Tiene una cosa, 11 cajas ahí para destapar. Yo conocía 7 cajas. 11 cajas vamos a destapar. Imagínate lo que... Así que no perdamos más tiempo, por favor. Presentamos a la diosa. Está todos los días por la tele en Polémica del Bar. Hoy llega con nosotros a La Caja, Lorena Arias. Hoy visita La Caja, una infaltable figura de la radio y la televisión que no podía quedar afuera de nuestros archivos. Ella es modelo, actriz, conductora de radio y televisión, chef, influencer y, por sobre todas las cosas, polémica. Esta noche está con nosotros nada más y nada menos que la icónica y espectacular. Los recuerdos, por supuesto. Recordar también a toda la gente, bueno, a quien pude conocer. Así que si tengo que resumir todos estos años en los medios, en el modelaje, puedo decir que realmente súper positivo, súper positivo. Sí. Y obviamente resumimos con este primer material diciendo que modelos eran las de antes. A ver, a ver. Programas de TV. ¿Cómo empezó tu carrera como modelo? Porque cada uno tiene su propia historia. Claro, me vio en un cumpleaños, no me vio en tal lugar. Sí. ¿Cómo empezó lo tuyo? Sabes que nunca me imaginé ni me propuse ser famosa. Estamos en nuestro estudio donde una cajera con un vestido barato que quiere ser modelo va a leer los números ganadores. Es un 3, linda. Dale la vuelta. Jamás ni se me cruzó por la mente decir, yo quiero salir en la tele alguna vez. Qué mala época esta de tapabocas. Sí, sincero. Y había que utilizarlo. Y era obligatorio. Hice prueba de cámaras y en la semana, ponele que después 2 días de haber arrancado el curso, ya estaba desfilando en el yacht, ¿verdad? Ya se espera en mi auto, lo hiciste bien. Eran los astros. Anteriormente, como vos mencionabas, la competencia era quién abría la pasada. ¿Quién hacía más tapas de revistas? ¿Quién cerraba el año con más contratos, por ejemplo? Traiga el cafecito para acá. El mío con 2 cucharitas de azúcar. Quizás hoy en día el modelaje pasó a segundo plano y sí exponer un poquitito más la vida privada, ¿verdad? Nos vamos a entender muy bien. No me gusta entrar mucho en hacer ese tipo de comparaciones, porque si no siempre te dicen, no, está pichada porque viste que ya es vieja. Porque viste que ya es vieja. ¿Quién dice eso, ¿eh? Educados. Así son. 52, 99. Así me hace.
Menos mal que no fue en traje de baño. Si pudieras ir a cenar. Hace poco. Y después de cenar. Livianito. A un lugar. Íntimo. Íntimo. Va bien, va bien. Pregunta. Qué dupla. ¿Con quién irías? Claro, o sea, puedo ir a un lugar íntimo sin que pase nada que la otra persona no quiera. Ay, Dios. No quería que la otra persona no quiera. No, compadre. Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. Bueno, pero ¿usaban esto cuando desfilaban? O normalmente también, en el día a día, digamos. Y de todo un poco, depende de la ocasión. Sí. Obvio. ¿Cómo es eso? Y depende de la lencería, obviamente. Esto es lencería. Sí, ¿me entiendes? Pregúntala. Pásame tu cartera, ¿verdad? Ahí, no. Ya que estamos, por favor, espera un ratito. Vamos a ver, la cartera pesa, ¿eh? Terminó la prenda, Álvaro. Pesa. A ver qué tiene. Mucha plata. La cartera es más caro que todos los juegos. Por las dudas. No. A la noche cuando uno sale paquete siempre y limpio. Entonces se desprende algo y le metemos. Hay que saber enhebrar, hermano. Dime algo que no sepa, tonto. Mira lo que es esto. Un rosario. Un rosario, ¿viste? Rosario de Lorena. Un trató tipo de onda. Siempre tenemos. Y mi protección. Para los domingos. Y además tengo mi ramita de... Sí, lo tengo. Ramita de ruda macho. Lo sospeché desde un principio. Tiene trina, no, bueno. Estuvo inspirado, Ari. Bueno, pero ahora, me quedo con lo, al menos de este material en relación a el rosario y la ruda. O sea, no sabía. Sí. Que, bueno, el rosario que es mi protector y la ramita de ruda macho que es el que espanta la mala vibra. Para que no te roce la mala onda de la gente. Entonces, eso ahuyenta y, bueno, estoy protegida. Mira qué bien, sí, qué bien. No me hace falta, entonces. Una maceta de ruda, ¿no? Por la hoja, por el tamaño de la hoja. Claro, ruda macho tiene las hojitas más grandes, todo más grande siempre en el macho, ¿verdad? Bueno, y la hembra, bueno, más chiquitita, más tiernita. Bueno, vamos a esta parodia, por favor. Tiene que ver con Lorena también en Polémica en el Bar, otra de las cajas que vamos a destapar. Adelante, veamos. ¡Epa! Muchas cajas. Parodias. Porque yo pues estoy de confianza acá en el barrio. Sí. Y tengo acá el extracto de la tarjeta de crédito de Banco Tío Sefer. No sé qué banco, de qué procedencia habrá. Lorena Elizabeth Ariac. Sí. Elizabeth. ¿Cómo Elizabeth? Elizabeth. Sí. Elizabeth. 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 Sí. Elizabeth. Antes llena en qué paella gasta su. En vez de colaborar con la puliada, me que estamos haciendo pro capilla. Pablita, de nuevo. Pablita, ¿y vos qué te crees para abrir así? Sí, eso sería. Tiene que pasar primero por aduana. Después chismosa. No soy chismosa, soy comunicativa operativa. No. 50 kilos de purpurina. Y bueno, hay que brillar, ¿cómo? Nena. 50 millones pagaste por eso. Y hay que brillar, nena. Imposible. Sí. Igual pico por tu frente ya de tanto brillo, ¿cuánto podés cobrar? ¡No! ¡Directala! ¿Cuánto? 1.909.000. Y bueno, hay que achicar la medida. ¿Qué achicamos tú? De Yuru, hermana. Dios mío, mira, la dura. Bueno, cara después dura. Dice, pestaña postiza, 5.000. Qué barato tu siempre pestaña. Pero $5.000. No, acá figura. No, acá faltan cero para llegar a esa. Ah, bueno, no, me jodieron entonces. Dice, bombacha en la... No uso bombacha, uso tanguita. Claro. Dale. No. Que no hay una pausa. ¿Sabes qué? Yo creo que tenemos que cerrar el bar. No uso bombacha, uso tanguita. Lorena, ¿no? La toma extra. Como hoy, por ejemplo, que el vestido lo amerita. Sí, por supuesto. Bien ya, chiquito, todo ya chiquito. Perdón, yo pregunto a Dios. Mientras que no pay pecaña, mientras que nanemos tijeta por ahí, lo llevaremos ahí de hógame. Dios santo. Declaraciones en TV. ¿Qué opinas del escándalo de estas chicas que se van a hacer shows en duplex o en reservado? ¿En tu época? Malo. Yo no hablo español, no entiendo. Mejor no opino porque realmente ya, no tengo idea. Nunca lo sabremos. Pero no se hace eso ahora. Cada quien haga lo que quiera, no soy quien para juzgarle a nadie y punto. O sea, el sol sale para todo y también hay personas, o sea, evidentemente las personas también de repente pueden tener un tropezón, pero bueno, sí. O sea, cada quien lo suyo. A mí me da.
¿Hijos no están en los planes? Y por el momento no, Mina. No. ¿Pero tenés planes de tener hijos alguna vez? O, digamos, es una materia que... Mira, en ese sentido, tanto para el matrimonio como para el tema de la maternidad, digo, No. Mira esto, ¿lo ves? Espera, atento. La contracara de la entrevista. No. No es solamente como para complementarme dentro de una sociedad, sino yo me tengo que casar, No, es cuando yo lo sienta, no cuando me exija. Me gusta. No encuentro fallas en su lógica. Yo nunca me voy a olvidar de algo interesante, Lorena, cuando vos hiciste, siempre abrías los desfiles en el Rojo Central. Sí, en la Expo. Pero esos desfiles eran así, extraordinarios, sí. Sí, estábamos ahí, obviamente, ¿verdad? Así la que estaba empezando. Estaba Lorena, después todas las caipiras. ¡Qué malo! Impresionante, ¿verdad? La gente, cómo se emocionaba, ovacionaba. Recuerdo también que algunas que otras modelos se enojaban un poquito a Lorena, ¿verdad? Porque decían, no, Lorena, pero Lorena, obviamente, sabemos, es la marca registrada prácticamente acá de todo. Así que lindos recuerdos, por sobre todas las cosas, una experiencia extraordinaria y por sobre todas las cosas que voy atravesando a pesar de que pasa el tiempo y la gente no se olvida, el cariño siempre sigue intacto. Así que siempre agradecida justamente por ese cariño incondicional del público a través de las generaciones, porque muchos me dicen, mi abuela me contaba que te veía cuando estaba... Nos saquemos números, por favor, ¿verdad? ¡Ya nos exhibiste! Sí. Pero claro. No, o sea, me refiero a que no te iba a engañar así como tal, pero algún moquito, alguna vez, vos fuiste infiel. No, el enemigo de Lorena. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Dale, ¿cómo se pone? Dale, si te pasa. Responde. Dale, responde. ¿Fuiste infiel alguna vez? Todos fuimos infieles. Mira, yo te voy a decir algo. Espera, ¿por qué reculó? Yo no fui infiel. Anda. O sea, no consumé ningún acto. ¿Qué? Déjeme pero cállese, criatura. Yo te compré quien no te conoce. Ya que estamos acá. Retrocedí. Bueno, pues ya que estamos en esta y listo. ¿Vos fuiste infiel o no, Lorena? Sí. ¿Sí? Sí. Nos equivocamos en algún momento de nuestras vidas. Y más de una vez. Ay, el amor. Sí. Eso es la infidelidad. No, lo superé. Fue evolucionando, lo superé. Justo él. ¡Qué va! ¡Qué tremendo! Por Dios, mi compañero de polémica. ¿Y vos, Quique? ¿Qué? ¿Y vos? A veces. A veces, ¿qué? ¿Qué me perdí? ¿Qué me perdí? ¡Qué polémico! ¡Qué polémico! Hablando de polémicas, hay polémicas también, cajas polémicas también. No puede ser. Yo polémica. No, alguna que otra. Yo dije, no sé, alguna polémica con Lorena, no creo, la verdad. Pero me dice Ariel, sí, hay una caja polémica. Así ¡no que inventes! No sé si es inteligencia artificial, puede ser también. Claro, porque ahora está de moda. Permiso, pero eso es para Comororo, ¿verdad? Sí, está de permisión. Imagínate, le hicieron una canción a Bad Bunny de inteligencia. No, ¿por qué no puede haber una caja de Lorena? ¿Qué cosa dice? No soy yo ese. Claro, saca. Veamos, por favor, polémicas de Lorena. Adelante, ya. Polémica en TV. Que Caracol mezcla, para la gente que no sabe, les cuento. Y lo que saben, obviamente, van a decir, tenés razón, Junior. Sí. Era uno de los pocos locales donde estaba Pablo Mera, ¿verdad? Sí, el manager, sí. Pablo Mera decía al guardia, piroca sí, Junior no. No. Ese me da el derecho, se reserva. Sí. Admisión. Pero de verdad, claro, era ahí. Sí, claro. Era muy en serio. Qué buena época. Puede ser que este material siga intacto y esté a color. No, espera. Que son campeones en cada algo pixelado. Imagínate color. Algo pixelado. Eso hoy en día y ya le llaman discriminación. No, discriminación, bullying. Desgraciado.
Esta era la onda. Sí, full. El bar más chico se llamaba Verónica. El Molusco, que era tipo un bar así para tomar unos tragos, ¿verdad? Inclusive, cuando pues terminaba ya toda la joda, ponele 5 de la mañana, se habilitaba el desayuno, entonces todo el mundo bajaba ahí con el... Lorena, y vos te quedabas hasta la hora del desayuno. ¡Dios mío! Se parreaba porque se amanecía y como corresponde, ¿eh? Sí, pero bien. Está muy callado, Quique, hoy. Obviamente, ¿verdad? Está muy concentrado. Trae tantos recuerdos que... experiencia en ese tema. Caracol, parece que una vez respondiste en un tweet mío así medio mala onda. ¿Qué? Ahí empezó todo. Haciendo un poco memoria. ¡Polémica! El año pasado dijiste cosas de mí también. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos al quilombo! ¡Ahora ponme! Y si mi memoria no me falla, yo te bloqueé. ¡Cierto! Ah, ahora. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. No te denuncié, pero te bloqueé. Creo que el estafador resultó estafado. No recuerdo el tema exactamente, pero no fue algo personal, pero respondiste, hiciste un retweet y me dolió. Ah. Me dolió mucho, dije, bueno. Queremos saber lo que ese día algo cambió. Me molestó, me lastimó muchísimo. Algo se quebró. No, tu tercer día está prácticamente terminando la primera semana. Así que por favor, adelante. Revolvió un poco. Ya va a tomar. Esto fue terrible. ¿Cómo le va? Buenas noches. Así le dijeron. Uy, suena lindo. Deja que me ponga unos jeans y una... un momento, ¿quién habla? Tengo la pregunta, ¿por qué lo bloqueaste a Carlitos? No recuerdo el motivo, pero me molestó un comentario que hizo en Twitter. Entonces dije, bueno, ¿para qué entrar en todo en el quilombo? Claro. Y dije, bueno, le voy a bloquear por salud mental. Claro. Hasta ahora no le desbloqueé porque todavía no hizo mérito. Claro, o sea, no lo tenés bloqueado en WhatsApp, por ejemplo, pero sí en Twitter. En Twitter sí, pero en WhatsApp no. Tenemos el grupo de polémica, así que imposible, ¿verdad? No tengo que tener ahí. No, me siento para Pompi, que es un amor de persona. Pompi le dice. Pompi, sí, dice autopropio. Él mismo, claro. Ok, sí, Pompi. Bueno, yo sí, espero buscando la Pompi ahora, pero bueno. Bueno, yo espero que no me bloquee después de esto, porque no me sigue loco, porque no me bloquee, porque... ¿Por qué? Vamos a develar tus secretos. Epa. Perdón, no Lore. No tengo secretos. Perdón. Pero no tengo secretos. No tengo. ¿O tengo? Hacete cargo, Quique. Vos hiciste este material. Espera un poco. ¿Con qué letra empieza? Bueno, Lorenita, que hoy ocupa una silla en el bar, más polémico, en polémica, sí. Visitó, estuvo como invitada. O sea, creo que visitó el bar hace tiempo ya. ¿Qué? Había visitado el bar. Cierto, dos oportunidades. Y había dejado un par de declaraciones también. ¿Puede ser? Un secretito que otro. Vamos a recordarlo, por favor. Programas de TV. ¿Qué pasó? El 80% de gente. ¡Por Dios! Perdón por irrumpir el baño. ¡Ay, por Dios! ¡No! ¡Vaya! Ya no podemos salir a con Don Mora. En realidad, a esta altura de mi vida, quiero una persona que me dé armonía, que me dé paz, que me haga sentir mujer. Que se me note en la sonrisa. Claro, ¿verdad? Antes que un lindo vende humo, que venga con historia y al final no pasa nada. Claro. La verdad, las cosas como son. ¿Para qué perder tiempo? Me considero como una chica súper simple, más de lo que la gente se imagina, ¿verdad? Sí. Pero valoro la calidad de persona y de mujer que soy. Entonces, por ende, lo mínimo que merezco es que me traten como reina. Pero, por favor. Y que sos una cazadora. Sí, no, más que nada decía como que me aburre un poco ese papel de ser la que está esperando a que llegue el príncipe azul. A mí me gusta. Actúas en forma extraña últimamente. Leí una vez que levantó en un ascensor, o leí mal. Sí, hace tiempo. No, es que levanté.
sino que me acerqué a un chico y le dije que estaba lindo. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Un sanatorio muy conocido. Entonces, bueno, te llamo, se abre la... Digo, ah, la pucha, hola, la, qué lindo, ¿verdad? ¡El poder está en el traje! Yo decidí tocarle la bocina así a los chicos lindos. Sí. A mí me gusta tocarle, mira, qué lindo, está por bocina. ¡Escóndanse! ¡Viene acercándose un ki maligno! En realidad, nunca me sentí acosada, no, sino que siempre me sentí admirada. Pero te gusta que te piropeen. Me encanta. Hombre... O sea, claro, es más, le denuncio yo si no me piropea. ¡Excitante! Lorena, te digo, ¿qué pasó? Mirándote a los ojos. Mira el profe. Se inspiró con todo. Saciabas tu paladar en la fruta de un ciruelo y se te cayó al azar. Yo la recogí del suelo y di a mi boca a gozar el sabor de un dulce anhelo. Estaba aprendiendo. Sí. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Qué capo el profe! ¡Vos me tirás ese poema y me comés a mí! Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Tuve varias propuestas en ese sentido como para tener un acercamiento a lo que es, bueno, la arena política, ¿verdad? Pero la verdad que no estoy de acuerdo ni conforme con el sistema político-judicial que se maneja. Entonces, si vos no te sumás al sistema, el sistema te saca. Claro. Así tengas buenas intenciones, uh-huh, tengas buenos chica ideales. No, no, entonces te arrastra. ¡No sé, Bob Esponja! ¡Anda, arruinaría nuestro estilo! Una polémica, ¿verdad? O sea, le piropeaste a un valor en el ascensor. Sí, le dije correctamente. ¿Cómo, pero cómo fue? ¿Entraron en el ascensor juntos, digamos? No, no, él estaba. Y vos subís al ascensor. Subo al ascensor y digo, opa, cuando voy a bajar... Creo que vi un lindo gatito, dijiste. Creo que vi un lindo gatito. Dije, claro, disculpame, sos muy lindo que tengas un lindo día y me bajé. Ya está. Estaba en el sanatorio... directamente fue hasta terapia intensiva, sí, dijo, me entero, me entero. Ahora, ese chico no pudo dormir esa noche. Obvio. Hay que admirar las cosas lindas que te regala la vida. No, pero le dejaste algo, el teléfono, algo, imagino. No, dejé un piropo ahí, nada más, nada más. En ese momento estabas mirando algo lindo que te dio la vida, que sí. Sí, oh, bastante. Bueno. Sí, sí, no, bien cuidadito está todo. ¡No! ¡Por favor! Nosotros tenemos que ir a una breve pausa. A la vuelta quedan, creo, como 5 cajas todavía. ¿Qué? Muchísimas. ¡Tanto! A ver qué dice. ¿Qué? Hay una secretos, que dice, parte 2, declaraciones que dice, no, fuertes. ¿Qué? Hay una que dice caja prohibida. ¡Ah, no! La caja prohibida. Caja de... prohibida. No sé la vamos a pasar. Un chiqui que dice chiqui... ¿Un chiqui? ¡No! Tenga un poco de piedad, estoy grande, gente. Cuídenme, por favor. Bueno, tiene presión alta. Por favor, un poco líquido. Hacemos una pausa, ya venimos. Seguimos con Lorena, por favor, la caja. Vamos, dale. Hoy nos acompaña Lorena Arias, aquí en la caja. Y estamos destapando las cajas de Lorenita. Y hay mucho todavía, Patricia. ¿Qué tal hasta ahora, Loren? Súper, súper divina, súper relajada. Feliz de compartir con ustedes. Feliz. Ahora, ¿está enamorado de vos, Leo? ¿Leito está enamorado de vos o no? Sí, para mí que, no sé, no le creo. ¿Por no qué? Creo. Y esta generación... Es como que te admira esta mucho. Esta nueva generación es muy bolaterapia, tira, pero después no pasa nada. No pasa nada. Eso está pasándose de que siga participando, que siga participando, ya está. Bueno, seguimos con más polémicas, está marcado. Lo siento, Lore, vamos a seguir con esto. Parece que hubo fuertes declaraciones nuevamente. Ah, pues esto tiene que ver con una parodia, justamente. A ver. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Le pedí otra chamba y le dije que la de chambear me la sé. Me dijo de una huevón, mi primera chamba. TV Telefuturo. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Vaya, a ver. Ahí está la gatita. Sí. Es la peor aquí.
que no mira la puerta ni siquiera se puede quedar en una pareja de... ¿Cómo le va, Alvarito? Hola, señora. ¿Qué tal, señora? Arquitecto, estoy acá con esta manga de pobres. ¡Pobre nosotros! ¡Celeste amarilla, eh! ¿Cómo está, Lorena? Yo la contaba, Lorena. Claro que sí, pero lo que pasa es que Lorena vino una temporada de... ¡Puate! Sí. Mira, pero señor, música de que yo. Ahí está. Me encanta esta música de la música quedó impregnada la memoria. Sí. Lo que pasa es que mi platino, vos sabés, pero esta parte, para esta parte, todo platino. ¿Viste, Lorenita, que tuve un accidente y toda esta parte soy todo platino? ¿Qué le pasó? Me caí hacia estos lados y me pusieron de acá. Estoy esperando cambiarme para ponerme adamantio. ¡Arquitecto! Mi arquitecto está ahora en Transilvania. Está remodelando el castillo a Drácula. Sí, espérame, que arquitecto. Mira con quién estoy, arquitecto. Con Lorenita. Lorenita, ¿no sabes? Pero señora, señora, espera un ratito, la conoce obviamente a Lorena Arias. En la peluquería nos encontramos unas cuantas veces. Pero muchísimas veces. No, la peluquería nos encontramos unas cuantas veces. Sí, espectacular, apoyando en el espacio. En el espacio también nos encontramos. Pero vos sabés que nosotros la mirábamos a Lorenita, porque ella era una generación más abajo que nosotros. O sea, nosotros ya estábamos. Dinosaurio, ¿verdad? Hay que ubicarlo. Pero en realidad es la dinosaurio. ¡Arquitecto, espérame! Bueno. Bueno, pero le quería decir nomás que, imagínate, ay, sí, ¿qué pasó? Tú brillante. No importa. Te cayó sí, no importa. Es porque ¿cuánto barato? Que cuesta esto. ¿Cómo va, Dina? ¿Cuánto cuesta esto? Es una baratija. Ese me salió 450 libras este libro. Ay, pobre. Sí, pero, Alvarito, te cuento. Está muerto. Pero, quería decir, vos sabés, quería nomás decir algo. Lorenita, ¿cuántas fotos tuyas habrá mojado Alba? ¡Ay, no! Lorena, ¿cuántas personas que están acá habrán hecho salar no, por tu no, 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 ¡qué extraordinaria! ¡Pero, guau! Wow, ¿qué te estás refiriendo, Lorena? Porque no, yo estoy hablando totalmente de otra cosa, Lorena. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié. Esa no es Lorena. No, por la duda no. Sí. El muñeco era Lorena. La pasé por todo. Estaba preguntando justamente cuántas... Quique, ¿cuántas... ¿Cuántas chambas? ¿Cuántas chambas? No, ¿cuántas revistas de Lore tenés guardadas ahí? Ah, no, bueno, sí, ya está. Y era la color que se la heredé a mi sobrino. Es verdad, raro este muchacho. Pasa que estoy admirando, estoy admirando. ¿Te acuerdas cuál fue tu primera chamba? Hablando de la primera chamba. ¿En el modelaje? Sí. En la vida, ¿no? Sí. En la vida. Llegué a trabajar en una tienda para hombres vendiendo ropa para varones. ¿En qué año fue eso? Muchísimo. Ay, bueno, allá. ¿Y el primer desfile? El primer, bueno, con American. ¿Dónde? American, en el Jazz, el famoso La Hora del Té. Ahí arrancamos. En televisión ya. Televisión ya, sí. Claro, sí, ahí arrancamos con todo y bueno, y acá estoy. Y acá estoy, y acá seguimos acá estoy todo el tiempo y acá estoy. Bueno, excelente. Bueno, pero tenemos más declaraciones en TV, por favor. Claro. Vamos a mirar adelante. Huevo, tanto. Y que tuvo faltar la Foforito luego año, y que tuvo faltar la Clericoa de ahí, pero nos faltamos ahí la Navidad sin ti. Así que la vueltita nomás ya estamos llamando aquí. Preparado la Necole, mamá. Declaraciones en TV. No sabes qué. Corría el año 1900, que te importa. No, 1900 y piquito, ¿verdad? Bueno, estaba yo saliendo de algún lugar, no, lindo, pendejo, como siempre, ¿verdad? Mi momento va a llegar. Aparte. Saliendo y la veo a Lorena Arias en su mejor momento. El mejor momento, ¿viste? Esa hora. Es que yo nunca tuve un peor momento, no, para que diga que era un mejor momento. Lorena. Todavía tengo tiempo. Era el momento, la época de oro, ¿viste? Que todo el mundo decía la número uno, que Lorena y Lorena Arias. Y en cualquier reunión era Lorena Arias. El ejercicio mental, Aloro. Y de repente... ¿Modelo? Lorena Arias. Lorena Arias. Herramienta martillo. Ya estoy acostumbrado a esa mierda. Bueno, y salgo de ese lugar y justo tenía, me quedé sin plata. O sea, de hecho que no tenía plata, ¿verdad? No, es que no tenía, no tenía directamente. Tenía que tomar el 23, me acuerdo, para ir a mi casa. Ajá. El 23. Y de repente le veo a Lorena Arias. Pero imagínate un avión a chorro.
Se baja un vehículo y llega. ¡Váyase a la flauta! ¿Qué? Lorena Arias. ¡Qué exagerado! Y Aro, y vos sí, pues yo le debía de llamar a mi mamá y no tenía teléfono. Cuando eso recién estaban saliendo esos teléfonos ladrillos. Sí, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Eso era. No, 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 ladrillo, ladrillo. El ladrillo, el celular. El cascote. Es toda, güey. Entonces, digo, no tengo otra. Me voy a acercar a Lorena. Yo pensé que esta chica me iba a decir salir de acá. No. ¿Entendés? Entonces me acerco y le digo, Lorena, discúlpame. ¿Sí, qué querés, baby? Me dijo, oh. Entonces, en ese momento, sí, le dije, y Lorena, ¿sabes que estoy necesitando? Yo veo que tenés un teléfono y estoy necesitando llamar a mi mamá. Sí, no hay ningún problema, usa lo que vos quieras. ¿Ya la mamá? ¡Vienen del futuro, eh! Sí, de verdad. Sí, sí, agarré, le llamé a mi mamá, todo bien. Lorena, así, como cualquier otra persona, ¿y por qué digo esto? Obvio. Porque normalmente, hoy día ya no ocurre. No, pero eso. Era la superestrella cuando eso. Sí, porque hoy, número uno. Imagínate una muchacha Yayita, por ejemplo. Yayita saliendo. Y le decís, Yayita, préstame tu teléfono, te va a tirar el teléfono. ¡No, no, no! ¡Cállese, hijo! Sí, pero cambió la época. ¿Cambió o no cambió, Lorena? Y yo creo que, o sea, no sé si la época, pero cada persona tiene su esencia. Entonces, evidentemente que si es que sos una persona humilde, cariñosa, amorosa, o sea, no perdés eso con el tiempo, sino claro, que perdura en tu ser. Tengo miedo en este momento. ¿Sabes qué? Yo me encanta porque perdura en tu ser. ¿Cuándo dijo eso? No, eso puede ser. Por eso yo tuve ganas de cambiar mi café por un té. ¡Qué gracioso! Nunca dijiste, ¿sabes qué? Voy a contar con cuántas personas picoté. Un precio razonable. ¿Qué pregunta? No. ¿No? Eso, no sé, no es. Es muy frío eso, no. Pero, este programa no va a alcanzar. No. ¿No? Pero ni tanto, ¿verdad? No tanto, pero sí mucho de calidad, te digo. De calidad. De calidad. Sí, es... Me pongo romántico y te pones mamona. Siempre. Eso no es importante, no la cantidad. No, ¿qué tal tiras todo otra vez? No. Estoy de verdad. Vos lo que quieres es una confesión tipo Julio Iglesias. Mil mujeres. Claro. Eso es lo que yo necesito. Decime, ven. Yo quería mil hombres, no. No, ¿verdad? No, si no, no, yo estoy sentado. How big and the no, más vale, pero... Yo pensé que está hecha pelota. Por eso. Eso es lo que quise saber. ¿Cuánto iba a estar? ¿Cuánto iba a de verdad no te puedo creer todas esas preguntas que te hacen en otros... Eso porque no viniste acá, Lorena. Sí, te viste así. Preguntas muy directas, pero bueno. Pero esto no es todo, porque hay más secretos. Hay más. Ya me duele mi columna. Ya me duele. Bueno, secretos, vamos a seguir porque hay más secretos del área, por favor. Bueno, y vamos, ya que estamos, vamos. Ya estamos, ya estamos, por favor. Vale, vamos con otra caja de área, por favor. Programas de TV. ¿En algún momento se te vinculó también con un presidente, ¿te acuerdas? ¿Con cuál de todos? No. Pero ya realidad, estoy tan. Me vino como el tema de política. Me rompió el corazón. Evo Morales. No, o sea, para que te des cuenta hasta dónde llega el punto de que la gente, por lo visto, ve mucha telenovela mexicana. Entonces es como que mucha fantasía, mucho delirio, así. Yo, la verdad que te juro que escucho. Hoy en día me mato de la risa. No cabe duda que son unos imbéciles. Pero también, aparte de presidente, o sea, jugador, ¿te acuerdas Colorado Gamarra? Sí, Colorado Gamarra. Sí. Bueno, eso también llegó al estrato judicial, pero por suerte pude aclarar. Sí. Esto no era parte del trato. Los famosos te preguntan, ¿y qué opinas de tal jugador? Y te parece lindo, te parece, bueno, yo veo dentro de mi inocencia. Yo siempre. Entonces digo, bueno. Pobre. Bueno, ay, soy inocente. Dale, está bien, está bueno. Cuando era chica. Ahora ha cambiado. Lorena, evolucioné. Estamos hablando del 99. Estamos hablando, sí, allá tenía 17. Ah, bueno, entonces me tocó y me preguntaron. Entonces, la verdad que me parece que tiene un buen físico y tiene buenas gambas, buenas piernas. Entonces, bueno, ahí se interpretó de parte del entorno de esta persona y ahí se empezó a gesticular ya todo lo mediático. Con la esposa fue, ¿verdad? Sí, con Norma. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pasó el tiempo, inclusive, mira, dos o tres abogados que tenían estas personas
renunciaron al caso porque se daban cuenta que ya era una obsesión que tenían conmigo. Me llamé a silencio, ¿verdad? Entonces a mí me preguntaba, ¿y quién es? Y no te lo voy a decir. Claro. No vas a ver una foto mía con mi pareja. O sea, porque no quiero exponer. Porque si vos exponés... Claro, le cargo la cara dentro de mí. No entiendo. Yo sí. Él estaba analizando. ¿Tuviste referente en su momento? ¿De modelo? No, no sé, ¿es una Castiñeira? No, o sea, ¿tenía un referente o no? A la que le seguía un poco los pasos era Cindy Crawford. Sí, 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 divina. ¡Divina! Sí. Grande, Cindy, Dios mío. Yo me quedé, yo lo dije, está bien. Una Castiñeira, ahora me tiene Cindy Crawford. Pues no sé, a nivel nacional, hay que apoyar todo lo que sea. A nivel nacional, claro. Sí, no, nadie. Así es, a ese nivel. No, no, quedé como un tonto anoche. Te tiro algo, un nombrecito, así una palabra y vos tenés que, con otra palabra, poder responder. Ay, espera, ¿sí? no, está muy... Mira que soy rubia, ¿eh? No. Para nada. La farándula. La tontis. El espectáculo. Ajá, nacional, obviamente, ¿verdad? Y un poco más noceada. ¿Cierto? Nos fuimos a la mierda, ¿eh? Sí, perdón. Sí, el feminismo. Respeto. Realmente respeto eso, pero no me sumo a eso. El fútbol. Mi pasión. Aguante el amor. Mi razón de vivir. Bien. Y para la parte más linda, ¿por qué la cortaste ahí con esta? Estamos pendientes. ¿Por qué la cortaste ahí? Lo siento por ustedes, yo me quedo preguntándole a Lore, obviamente, muchas cosas y le hacemos pausa. Lore, por favor. Eso no te puedo ver, ¿vale? La falta poco, Lore, respira. No, ya está. Está a punto de dar un patatún. Guapa. Imaginada. Bueno, no estoy vacunada. Ya tuvo varios frentes de batalla, ¿no? Seguimos remando. Acá hay que poner pecho a todos. Bueno, y el siguiente material tiene que ver con que estuviste un psiqui molesta. Sí, María, bueno, vamos a hacerle acordar, por favor, de qué se trata, ¿verdad? Lo de la pretemporada merece un comentario. Voy a repetir lo mismo que le dije a los dirigentes, porque vi que hasta una señorita modelo criticó la pretemporada, ¿verdad? Que no tiene nada que ver. O sea, es lo mismo que yo entiendo de paso en pasarela, lo mismo que ese tipo de gente entendería de lo profesional que nosotros hacemos. Y así por delante, muchísima gente diciendo cualquier barrabasada. ¡Eres un monstruo! Después de esas declaraciones de Chiqui, aparece este tuit de Lorena diciendo: se está poniendo lindo. Se va a poner interesante. Una ironía, un sarcasmo. Mira la hoja, che, Lorenita. Se está poniendo lindo esto, ¿eh? Es un perro desagradecido. Y Lorena, no sé, porque dice en la conferencia de prensa, primero que dice que es una modelo, ella que va a saber de fútbol, es como que yo me pongo a opinar de pasarelas. No, por favor, sé de fútbol. Claro que sí. No. La parte más fuerte creo que es cuando dice este tipo de personas. ¿Qué me habrá querido decir? La verdad que me sorprendió sus declaraciones. No pensé que iba a utilizar un tema tan, tan tonto como que una hincha, o en este caso, bueno, comentar aquí en la mesa algún aspecto que tiene que ver con su gestión, que tampoco, obviamente, tampoco pedí la cabeza del Chiqui, sino simplemente cuestioné algo atípico a lo que tiene que ver nuestro fútbol, ¿verdad? Que fueron los 46 días que se iban a tomar de vacaciones. Me sorprendió, básicamente. Hice un simple comentario como hincha y lo voy a seguir haciendo. Y si esta persona no tiene espalda para aguantar ciertas críticas constructivas, porque realmente todos queremos que Cerro Porteño logre sus objetivos. Y obviamente él se tiene que hacer responsable de esto, porque él que está al mando del plantel, de decir de que nos quedamos fuera de la Copa Paraguay, fuera de la Libertadores, no ganamos la apertura, no ganamos el clausura, evidentemente que podemos hablarlo, y lo digo a cámara, y si el señor está mirando, se lo digo a él, fue un fracaso, su gestión fue un fracaso. Tienes toda la maldita razón. Y realmente la afición deportiva cerrista, ¿qué esperaba? Que llame a conferencia de prensa y que haga una autocrítica, que plantee algo, los errores que se cometieron, ¿por qué? ¿Y cuál va a ser el siguiente plan para el año que viene? Ahora, llevar una cuestión absurda, digo yo, a una conferencia de prensa tan importante, realmente
deja mucho que desear, ¿verdad? Tiene razón, importante, lo que dice. Vos sabés que, o sea, yo no me voy a poner tampoco en ese lugar de victimizarme porque soy mujer o que famoso una mujer hable de fútbol y te quiera mandar a la cocina. Hace rato superé esa situación, realmente no me molesta, ¿verdad? Porque sé lo que soy como persona, como mujer, y sé que tengo la libertad de poder expresar lo que opino de cualquier tema que tiene que ver, obviamente, puede ser lo de fútbol, política, economía, educación, lo que sea, pero siempre dentro del marco del respeto, claro, que considero que lo hice, ¿verdad? Impecable. Es así. Totalmente. Cerro, te amo. Hablando de Cerro, ¿te emocionaron o te jodieron mucho con el tema de la presidencia de Cerro en un momento? También, ¿verdad? En un momento, se habló mucho de tu nombre. La dirigencia, claro. Pero vos pusiste tus ganas de ser presidenta, o los muchachos más dijeron, ¿no?, que sea presidenta Lorena. No, me parece que en una nota se tocó el tema, me consultaron y yo había dicho, bueno, ojalá en un futuro eso se pueda dar y qué sé yo, bueno, es cuestión de trabajar lo desde abajo, pero bueno, no es algo inmediato. Exacto, pero vamos, ya Lorena presidenta. Ya te instaló ya. Me imagino que si tomas la presidencia de Cerro Porteño, le llamas al Chiqui para técnico. No, si hace bien las cosas, obviamente que lo vamos a llamar, por supuesto, con todo el respeto que se merece como profesional y persona. Bueno, Presi, siguiente caja. Siguiente caja, estuviste versus Lore versus Lore. ¿Cómo? Sí, no sé, hay una dando vuelta por ahí que dice... Hay dos Lores, hay dos Lores, hay dos. ¿Qué? Hay dos Lores. No te puedo creer. Sí, en serio. ¿Quién se cree? Mirá, ahí está, mirá. Mi primera chamba, me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Mi viejo llegó... Parodias. No sabemos qué. Mira, por favor. ¡Cebra! ¡A ghost! ¡A motherfucking ghost! ¡Toma la visión! ¡Qué fuerte! Te juntaron, sí. Digo, mira, a ver, impresionante, la verdad, que ahora estoy un poquito. Estoy impresionado, Quique. Es que me hubiesen avisado, venía producida. Claro, yo vine a decir re así nomás. No, sorpresa. No, es así, no, mira, dijo que te todo con no, yo así, sí, no. Un plan perfecto. Pon sin fisuras. Es un avisado. No, a mí me hubiesen avisado, porque yo en realidad vine así nomás, tipo tontis, como estaba en casa. A día de hoy sigue con traumas. Claro. Hice mis ejercicios hoy. ¿Sí? ¡Activar turbo! A ver. No sé por qué se me hace que me seguís mucho en redes, ¿verdad? ¿No? Sí. ¡Esta perra está loca! La imitación mejoró, yo, la original. ¡Ah, se mamó! Bueno, perdón, señores. Pues, tengo mira, dejate solo la radio. Estaba muy invitativo, señoras y señores. Lo siento, perdón. Le vamos a preguntar, y cortame la música porque nos ponemos serios. Pelota al piso. ¿A qué? ¡No, Jael! ¿Qué fue eso? El tapado, que no sabemos quién es aquí. Le vamos a preguntar, señoras y señores, seguimos con el enlace de hermana despatarradamente, a Morena Arias. Ay. Con esta la cagamos. ¿Qué jugada ¿Qué fue es esa? ¡Halo! ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el número 10 del club Cerro Porteño de mis amores, señoras y señores? A ver, Morena, la verdadera obviamente, sabía. Obviamente, el número 10 es el que lleva el número 10 detrás de su remera. Obviamente. Así significó. Así, claro. Acá, el que se fue el remera número 10 es el 10. ¿Qué? Lorena Arias, ¿quién es el 10, el capitán del club Cerro Porteño? El que tiene el número 10 también. Claro. Capitán. De verdad, no vamos a ver quién es quién. Espectacular. Entonces. El que tiene brazalete. Por supuesto. Te sigo, Lorena. ¿Qué sigo? Pasarela Lorena Arias, señores. ¡Vamos, Lorena! Por Morena. Mirá ese destaque, captame el destaque, comienza.
Bueno, y de hecho la seguimos escuchando a Lore todos los días. Sí, estamos de lunes a viernes con Vale Todo, de 15 a 17 horas por Urbana. Así que contentísima de estar nuevamente dentro de los medios. Y bueno, sigo aprendiendo. Y polémica también, por supuesto, por la tele. Bueno, Lore, gracias por estar, ¿eh? Muchas gracias. Un placer. Y esto, me van a disculpar con todo. ¿Puedes llevarlo a su casa? El souvenir, el souvenir. Esto me lo llevo a mi casa. Por favor. Claro, por supuesto. Bueno, claro, espero lo hayan disfrutado. Nos vamos. Gracias, Lore. Gracias, el próximo jueves. Gracias. Adiós.